Hola mis queridos, les doy la bienvenida a este tutorial de falso vitral. Entonces, antes de empezar, ya habíamos hecho un tutorial de falso vitral sobre soportes de madera, ¿sí? MDF, madera, algo que les sirva para colocar las pinturas, y hicimos como el ejemplo en el tutorial pasado. Este, que les había dicho que íbamos a hacer falso vitral sobre transparencias, ¿sí? Yo en el momento no tengo ahorita un vidrio, no me dejan decorar vasos o cosas que tengan en la casa, ¿sí? Puede ser un pedacito de un vidrio que lo bajen para pintarlo, para hacer todo este proceso, porque todo lo que es vitral siempre tiene que ser en modo horizontal, ¿sí? No podemos pintarlo así, ¿sí? Como, voy a pintar acá, porque la cantidad que aplicamos de pintura es bastante, ya sea en el de madera, transparencias, en lo que sea, ¿sí? Traten siempre, siempre de hacerlo así, que esto es un vaso, ¿listo? Digamos que esto está así. Entonces lo que yo voy a hacer es pintar con mucha delicadeza, ¿sí? Que no se me vaya a salir la pintura, porque esta pintura es demasiado líquida. Entonces vamos a tener, si es superficies como esta forma, lo que vamos a hacer es aplicar de pronto un poquito más de una capa, ¿sí? Aplico con mucho cuidado una, tengo que esperar a que seque muy bien. Cuando digo esperar que seque muy bien es como unos 5 días, ¿sí? Porque si lo aplico muy rápido se me arruga la pintura que estaba debajo, porque esta pintura es a base de thinner. Cuando yo aplico encima de la primera capa, lo que hace es arrugar, ¿sí? Empieza a arrugar. Deja una textura, a mí no me molesta, pero hay personas que sí lo quieren un poquito más limpiecito el trabajo, ¿sí? Este es un trabajo sencillo, la verdad se los hice muy sencillito para hacerles la explicación. Ustedes pueden escoger cualquier imagen, cualquiera, ¿sí? La que quiera. Solo que para mí, pues me quedó fácil con esta imagen hacerles como toda la explicación, ¿sí? No es que vayan a hacer exactamente este proyecto, sino para hacerles la explicación. Otra cosa que les iba a decir importante, que lo puse en la descripción, acuérdense, esto es cuña publicitaria, recuerden siempre firmar, por favor, no dejen morir a su profesora. Firmar la asistencia, que está acá, es el primer link que encuentran abajo en la descripción del video, siempre en todos los videos, clases en vivo, repetición, tutoriales, firme, por favor. Lo otro es que, se me olvidó, se me pasó decirles en la clase anterior del tutorial, cosa importantísima, nota importante, es que falso vitral, por favor, que no lo van a hacer los niños. Esta pintura tiene esa base de thinner, ¿sí? Entonces el olor es demasiado fuerte, demasiado. Las personas que son muy sensibles a este olor le puede dar dolor de cabeza, si no trabajan adecuadamente. ¿Adecuadamente qué es? Primero, que si son muy sensibles, pues no, que se aguanten las ganitas, y vamos a hacer el resto de tutoriales, acuarelas, colores y el resto de técnicas que estamos aprendiendo, ¿sí? Y para los que sí es necesario, si están en un espacio muy pequeño, utilizar tapabocas, ventilación, que esté ventilado el cuarto donde estén, porque si no también pueden marear a las otras personas con las que ustedes viven. Y ya. También tener cafecito, eso ayuda a oler, y mandarina, la cascarita de mandarina, la presionan y eso absorbe el olor tan pesado de estas pinturas, ¿sí? Eso era algo súper importante que tenía que decirles. Este es el segundo tutorial, ¿sí? Sobre transparencias, y nos faltaría un tercero y último de falso vitral, que les voy a enseñar cómo hacerlo, pero sin la línea del vitraplón, ¿sí? Y otras técnicas. Con ponerle papel, otro como falsas texturas, ¿sí? Por si lo quieren hacer en otras superficies. Eso para el próximo tutorial. Y último de falso vitral.
¿Qué es lo básico? Son como las cosas básicas para que puedan hacer cualquier diseño que ustedes quieran en casa. Cuando yo les digo, eso ya depende de la primero, del permiso que les den en casa de que pueden decorar, y segundo, la creatividad que tengan en las casas, ¿sí? Digamos, yo tenía estos acetatos, me sirve para hacerles la explicación. Hagan de cuenta que esto es un vidrio. Afortunadamente, pues les puedo decir que si fuera un vaso, pues lo puedo girar, ¿sí? Hacer esto. Lo chévere de vitral en transparencias, y es lo que voy a mostrarles en este instante. Voy a correr esto un momentito. Bam, 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 voy a dejar acá la lámpara. Es que la pintura vitral deja... a ver, voy a quitar esta cámara de acá. Uy, perdón. Voy a mover esto un momentito. Deja que pase la luz, ¿sí? Entonces, si lo alcanzan a ver ahí, es decir, que si yo tengo, perdón por el vaso, es que creo que de pronto tienen algo de colcafé vacío, ya limpio, ya cualquier cosa, que puedan decorar y que tengan pintura, porque sé que los que tienen material terminan un proyecto y les queda, esto rinde demasiado, estas pinturas. Si alcanzan a notar que pasa, deja pasar la luz, ¿sí? Todos los colores. Si se dan cuenta, yo aquí en transparencias, ¿sí? Ojo con esto, no utilicé blanco, ¿sí? El blanco vitral es muy opaco, no deja pasar la luz como lo hace con estos. Entonces, todo lo que yo necesitaba dejarlo de blanquito, lo que hice fue no pintar, ¿sí? No pinté ahí. ¿Vale? Vamos a ver cómo se ve acá, para que ustedes alcancen a ver en la puerta la luz. ¿Sí ven cómo se ve? La transparencia de esto es lo que hablo. ¡Qué pena! Es que el acetato estaba un poquito rayado, pero fue lo único que encontré para la explicación, ¿sí? Ahora, bien, otra cosita que tengo que explicarles. Esta es la parte, si se dan cuenta, yo puedo pasar y no hay nada, ¿sí? Esta es la parte derechita de mi proyecto. Y por donde vamos a pintar es esta. ¿Sí? Es decir, si tienen un vidrio, entonces, donde va a quedar al derecho es... Yo pinto por este lado todo, pero tengo que tener en cuenta que mi derecho va a ser este, por donde está esto. ¿Sí? Por donde ya no encuentro el vitraplón, ni la pintura, ni nada. ¿Vale? Entonces, ahora sí... Voy a acomodar ya nuestra... Ya después de toda la explicación que les doy, ahora sí volvemos acá. A ver, que no se me escape nada. Ah, otra cosa. Los que están haciendo acuarelas, café, traten de utilizar el pincel, este pincelito, ¿sí? De puntita que utilizamos para falso vitral. Solo uno para falso vitral. ¿Por qué? Porque el thinner se tira los pinceles, ¿sí? Entonces que este solo sea para los que están haciendo, pues, todos los talleres, de pronto que tengan todos los materiales en la casita, traten de que sea solo uno para vitral, ¿sí? Máximo dos. Y los otros dos si es para las otras pinturas, ¿vale? Acuarela, acrílico. De pronto les deje más adelante, hagamos un tutorial de óleo, pero me toca hacer pues unos procesos largos porque el óleo se demora en secar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Listo. Entonces, para yo tener mi... ¿Qué voy a utilizar acá? Mis materiales de hoy, ¿sí? Mi soporte transparente, recuerden, ya sea ustedes lo que necesiten, lo que tengan en la casa... Yo les voy a explicar en esto que tengo acá. Pinturas. Vitraplón. Esto es de marca Rosetta. Negro. Hay de varios colores, ya les había dicho. Y voy a utilizar amarillo, azul y rojo. Y fucsia. ¿Sí? En este. Hoy, acá. Voy a agregar blanco en el que les voy a mostrar para que se den cuenta que ese no deja pasar la luz, ¿sí? Entonces,
esto lo voy a hacer solo. A ver, esperen. Ya. Este lo voy a hacer solo para que vean que no es tan chévere meterle blanco cuando es transparencia, ¿sí? Porque no deja pasar la luz. Si yo quiero meter en una coquita de... Digamos, tengo mi ejemplo. Cuando yo desocupe esto, ¿sí? Este tarrito de Colcafé, yo puedo hacer unas decoraciones acá, pam, 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 pam. Limpio todo, quito esto claramente para poder pintar. Y lo que voy a hacer es ponerle una velita, esas velitas chiquititas que vienen, y lo pongo adentro. Y lo que va a hacer es iluminar los colores que están, que yo pinté, ¿sí? Eso es una opción, por eso hablo tanto de vaso. Vaso, cuando hablo de vaso, hablo como esta clase de cositas, ¿sí? Entonces se ve una lámpara muy bonita, con color, con una velita. Eso por ahí. Listo. Estos, thinner, claramente. Thinner, el pincel, solo voy a utilizar uno. Porfa, servilletas. O trapito, ¿sí? Es más difícil lavar el trapito con esto, entonces yo sí lo voy a hacer con servilleta para terminar y desechar. Pam, 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 pam. Listo. Y el diseño, ¿vale? El diseño, ¿de qué depende? Ustedes lo pueden imprimir el tamaño que quieran, en la necesidad que tengan. Y lo otro es que, en mi ejemplo, yo lo dibujé, porque ahorita no tengo tinta para enseñarles que, pues, con una impresión se puede, ¿sí? Como ustedes saben, mi tamaño de hoja, que en todas las he repetido, es por eso, porque no tengo más hojas y me toca partir un cuarto en cuatro pedacitos. Este es mi pedacito, 25 por 17 y medio, que es la mitad de un octavo, ¿sí? Y un octavo es la mitad de un cuarto. Entonces son cuatro pedacitos y un cuarto. ¿Listo? Es esto, ¿sí? Este es el diseño que dibujé. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es, a menos de que, listo, tengo aquí mi vasito y voy a hacer unas mariposas. Yo puedo pegar el diseño acá, ¿sí? Y empezar a calcar, ¿sí? Porque lo que va a hacer es calcar, pam, 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 con el vitraplón, ¿vale? Sí, es esto. O yo definitivamente digo, el diseño está muy fácil, es un barco, va a ser un pulpo, como una cosa marina, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es el barquito, no tan complicado, y ya, ¿sí? No tengo necesidad de ni de imprimir, ni de dibujarlo, sino que hago el diseño, y sí, son muy básicos. Una flor, ay, yo hago la florecita, ¿sí? Ni modo, imposible. Unas florecitas básicas. Ahora, yo lo que voy a hacer es, tengo mi dibujo, o impresión, o lo que ustedes quieran, y, ay, esperen, que me faltó cinta. Tenía una cinta de mascarar cerca. Ay, y ya no la tengo. Listo. Pam, pam, pam. Tengo esto. Mi diseño lo va a pegar. Siempre tengo como una... espere. Voy a correr esto más para acá. Que no me quede tan lejos. Perdón, perdón. Ay, por eso me gusta que puedan ver a la profe. Para que se den cuenta que, pues, hay un humano detrás de todo esto. Chicharrón y todo lo que me pasa también en vivo, porque a pesar de que esto es un tutorial, pues está grabado en vivo, ¿no? Y siempre me pasa un chicharrón. Así que la última vez, ¿qué pasó? Se me regó el rojo. ¡Ay! Otra cosa importante. Antes de que empecemos a pintar, ojo, por favor, utilicen la ropa más viejita que tengan, la más viejita. Que sus papás no los vayan a regañar, que ustedes no se van a sentir mal por decir, ah, la profesora me dijo, yo utilicé el jean nuevo, el único, el que no me había puesto en toda la cuarentena y me lo puse hoy. Hoy me dio por pintar vitral y me lo tiré. Pasa, pasa, así que pilas, quedaron advertidos. ¿Por qué? Porque esta pinturita, yo voy pintando, ran, 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 pam, 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 ya van a mirar. Y a veces algo, me desconcentré y pum, se cayó. ¿Sí? Hizo eso. ¡Pah! No tenía la tapa. Y resulta que hice un reguero. Esto es un camello quitar.
de la ropa no quita, o sea, quita con tijeras. Ya la ropa se daña. Y en las superficies toca aplicar de una enseguida, thinner, ¿sí? Entonces imagínense el olor mientras hacen eso. Entonces muy ordenaditos cuando estén haciendo falso vitral, que no vayan a hacer ningún reguero, que no vayan a hacer nada de eso porque nos regañan, ¿sí? Si nos tiramos cualquier cosa, sí, son cosas de ustedes, pues nos vamos a sentir muy mal, muy mal. ¿Sí? Porque nos costó. Entonces, ahora sí, dejo de charlar, qué pena. Les tocó una profesora demasiado habladora. Y ya. Ahora sí vamos a empezar. Entonces, voy a pegar yo en mi superficie. Chan, chan, chan. Ay, esperen que esto quedó un poquito torcito. Ay, esperen. Voy a ver si puedo. Voy a arreglar esto un tricito. Así que no me quede el celular como tan torcido. ¿Listo? Creo que ya. Ahora sí. Ay, sí, perfecto. Listo. Tengo que pegar mi superficie para que no se me corra, ¿sí? Porque acuérdense que lo que vamos a hacer es calcar. Ah, y tenemos que saber calcar. Sí, no es como, ay, calcar es fácil. Ajá, pues tiene su ciencia. Entonces yo pegué la hojita al retablito que tengo atrás, al cartón piedra, para que no se me mueva. Y aparte voy a pegar mi acetato bien sobre esto, ¿sí? Ahora, tengo mi diseño, el que, acuérdense, el que tengan la impresión, lo que sea, ¿sí? Lo que sea. Y con este, acá sí necesito vitraplón, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas superficies requieren de una pared, ¿sí? Para que no se salga la pintura. Ya les voy a mostrar. Esto, esta masita que se llama vitraplón, lo que va a hacer es colocar. Ah, recuerden que si esto ya lo han utilizado, como el mío, ¿sí? Que lo hemos utilizado en el proyecto anterior, seguramente ustedes también han hecho, y esto se les secó, ¿sí? Esto no sale, tiene dificultades. Yo les recomiendo con un clip. Perdón, es que tengo que darles todos los tips antes de que se me olvide. ¿Sí? Tengo el clip. Esto es un clip. Pam, pam, pam. Que abrí. ¿Sí? Abrí. Lo abrí todo. Y con esto, lo que hago es quitar la tapita. Mirar que aquí no haya un grumo, nada. Ahí solo hay pintura. Y lo que hago es limpiarlo. ¿Sí? Lo introduzco. Pam. Limpio. ¿Sí? Voy limpiando con una servilleta. Tengo acá la servilleta. ¿Sí? Limpio tanto de afuera hacia adentro como adentro, ¿sí? Por si aquí de pronto hay un grumo, es mejor siempre, siempre limpiar. Hagan lo que hagan, sea el color que sea, no es que el negro le pasa esto, no, como a todos les pasa, ¿sí? Porque esto dificulta la salida de esta masita. Entonces, va a ser más difícil. Sí, tengan muy, muy en cuenta esto. Yo lo estaba haciendo con una aguja, pero resulta que la aguja es muy cortica. Entonces, la que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso me queda más fácil hacerlo con un clip. Listo. Ahora sí, perdón. Ahora, lo que voy a hacer es, sobre la base coloco esto. Y lento, tranquilos, no tienen afán. Si ven algunos errores míos en los que les hice, seguramente lo hice muy rápido, pero ustedes, y se me chispoteó, me escupió, miren. Entonces ahí no siguió. ¿Qué hago? Limpio la puntita, ¿sí? Respiro, tranquilos. Y continúo. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? No, profe, que me salió una gota,
A veces esto tiene unas burbujitas y estalla preciso donde no tiene que hacerlo, preciso, porque así suele ser esto. Entonces, tranquilos, lo que vamos a tener en cuenta también, perdón, se me había olvidado decirles, son copitos, ¿sí? Con el thinner, acá, ¿se acuerdan que cuando hicimos el soporte en MDF, el retablito que les hice, todo lo arreglamos con pintura blanca, ¿sí? Nuestra pintura blanca, nuestro vinilo blanco, vinilo, para los que no saben de lo que estoy hablando, ahí en el canal está el tutorial de falso vitral, ilustración de la niña, ¿sí? Es una ilustración muy bonita, de un artista muy chévere. Y lo que hacíamos era, cuando salpicaba esto, era limpiarlo con, taparlo. Lo que hacíamos era taparlo con pintura vinilo, con vinilo, acrílico, lo que tengan, blanco, para poder seguir pintando y que solo se diera la superficie blanca con la línea negra, ¿sí? Eso lo explico ahí. Y sobre superficies transparentes, no sobre superficies de madera o otras, lo que hago es limpiarlo con copitos, ¿sí? Entonces, si se me estalla, lo que hago es primero hacerlo todo, esperar a ver dónde la embarré, no importa, porque si yo empiezo a limpiar sin esto haberse secado, lo que hago es extender más la cosita esta, ¿sí? El vitraplón. Y nunca voy a terminar de arreglarlo bien, ¿vale? Entonces, siempre el copito húmedo, les voy a mostrar. Es que pienso en todas las posibilidades que les... de chascos que les puede pasar, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a limpiar y resulta que digo, ay, como que no, como que quiero volver. Ay, mire, y me salí otra vez. No, yo prefiero esperar a que se seque y luego le hago con el copito y el thinner, ¿sí? Mejor. Ahora bien, tener un orden, ¿sí? Esto se los voy a recalcar siempre porque, bueno, pintar sin saco, vitral. Me pasó. Todos los chascos que me ha pasado se los voy a contar para que no les pase. Porque el saco, las mangas empiezan a ensuciar y a manchar y a mancharme todo. Y esto cuando se empieza, está en la transición de haberle aplicado la pintura y está en la transición de secado, pues se vuelve melcochudo. Corregirlo es más difícil, ¿sí? Es una mamera. Entonces, ese es otro tip, ¿listo? Termino, voy a hacer todo esto. Bueno, voy a tener un orden. Lo mismo que como el de la superficie de madera o MDF, yo empiezo de arriba hacia abajo, de izquierda, si soy diestra, de izquierda a derecha, ¿sí? Cosa que cuando yo llegue a esta parte, no tenga que haber pasado, no tengo que pasar la mano por acá, sino acá esto, ¿sí? Y esto se me está secando, ¿sí? Sin necesidad de pasar mi mano por acá, ¿sí? Entonces, siempre tener el orden de arriba hacia abajo y en mi caso que es alargadito, de izquierda a derecha, ¿vale? Eso. Entonces, lo hago todo. Lo mismo que el anterior, ¿sí? Si yo veo que unos espacios, yo voy a hacer esto, les voy a hacer este ejemplo. Pam, pam, pam. A ver, que coja, que pegue. Con mucho cuidado lo voy colocando. Despacio. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer con mucha calmita. ¿Sí? Para que la línea le quede chévere, no le quede linda. Advierto que hay unas linecitas que a mí me quedaron raritas, pero fue por eso, porque lo hice, necesitaba que se secara rápido para hacerles el tutorial. Esto yo lo hago hasta ahí y yo digo, uy, no, siento que voy a manchar esta parte, ¿sí? La de los dientecitos. ¿Qué hago? Si yo siento que ya lo voy a manchar o que lo voy a embarrar ahí, hago las partes más grandes de todo el diseño. Espero a que seque, esto más o menos seca entre 20 minutos, media hora, 40 minutos,
Ese rango de tiempo no depende de ustedes, depende del clima. Y no es molestando, sino de verdad, si está haciendo ártico calor, se seca súper rápido. Si está haciendo mucho frío, pues se demora el secado. Entonces yo hago todo lo grande y luego, cuando esto ya esté seco, puedo colocar con confianza esto, ¿sí? Entonces, yo les tenía ya, como es tutorial, la clase adelantadita. Esta parte ya se las tengo hecha, ¿sí? Acá. ¿Sí? Ya tengo mi partecita, bam, bam, bam. Ya terminé todo, listo. Entonces, después de esto, ¿yo qué hago? Necesito, ya no esta hoja, puede ser el contrario de ella, como se sientan más cómodos, puede ser esto, ¿sí? Porque necesito tener una base blanquita, blanquita, blanquita. O yo voy a poner una hoja más grandecita, voy a poner una hoja carta, en mi caso, ¿sí? Para colocar esto. Entonces, lo que yo les decía, si yo veo que tengo que limpiar algunas manchas, algo que no me quedó chévere, que no me gustó, pues con copito y thinner, ¿sí? Y voy limpiando. ¿Por qué? Porque es importante que nada me quede manchadito. Porque resulta, acuérdense que yo voy a pintar por este lado, pero mi derecho va a ser el otro lado, esta parte, ¿se acuerdan? Entonces todo lo que me queda a mí manchado acá, pues lo voy a ver es al otro lado, ¿sí? Eso para vidrios, vasos no aplica porque toca pintarlo por fuera, entonces sí, esto no aplica para decoración de vasitos, vasijitas, eso no aplica. Sí, eso, tiene como ese tipo de excepciones. Este, ¿sí? Si es una mesa, si es un vidrio de mi casa, ¿sí? Lo que yo hago es primero desmontar, limpiarlo, ya tengo mi diseño, entonces lo coloco, pongo el vidrio, todo lo tengo que hacer horizontal porque esta pintura es demasiado líquida y tengo que aplicar una buena cantidad, aquí no puedo ser tacaño, y o si no, se me riega, ¿sí? Tengo que esperar un buen tiempito a que se seque, porque si yo digo, ¡ay, tan lindo! Esto quedó muy lindo. Apliqué, digamos, el amarillo acá y lo paro, se empieza a escurrir, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Les digo todo lo que a mí me pasó al principio. Entonces, tranquilos. No es difícil, ¿sí? Son cositas a tener en cuenta. Primero, para que no se vuelvan las manos una nada, porque esto termina uno una cosa espantosa, ¿sí? Listo. Entonces, voy a empezar a pintar, ¿sí? Igual, voy a empezar a pintar igual, de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Yo, que soy diestra, ¿sí? Si su merced, que está ahí viendo el tutorial, es zurdo, pues de arriba, igual de arriba hacia abajo, pero de derecha a izquierda, cosa que su manito no vaya a dañar por la posición, como ay no, lo manché, fresco. Si no les llega a gustar, si se llegó a manchar lo que están haciendo, solución aquí, su mejor amigo, el thinner, ¿sí? Le agregan, lo dejan un poquito que se humedezca y eso suelta, y lo suelta y lo limpia y ya, no es más, y vuelven a empezar o dicen, uy no, ese diseño no me gustó, cojo otro porque necesito esa superficie. O no me gustó tanto, pero lo voy a hacer en otra parte, ¿sí? Voy a hacer en otra parte otra cosa también, porque aprendan a querer todo lo que al principio no nos gusta. Listo. Ahora, agito bien mis pinturas. Para los que tienen este material viejito en su casa, que lo ven súper espejo, súper espeso, nota importante. Eso es como cuando un esmalte, ¿sí? Nuestros esmaltes de uñas están muy espesos porque es un esmalte muy viejito o se secó, o se empezó a secar rápido, pero todavía suelta, solo que está súper espeso. Uno le aplica
un líquido que lo vuelve, lo disuelve un poquito más, ¿sí? Nosotros acá lo que hace es el thinner, ¿sí? No nos vamos a sobreactuar, sino que vamos a aplicarle thinner un poquito a estas pinturas, ¿sí? Hasta el punto en que ustedes dicen, ah, ya quedó perfecto, porque está demasiado espeso y no me corría ni siquiera. ¿Listo? Pam, pam, pam. Ahora, yo quiero hacer esto. Voy a pintar este de amarillo, ¿sí? Ay, no, les dije que primero íbamos a hacer esta sección, ¿sí? Vamos a dejar esta sección primero. Entonces, esta bolita la va a pintar amarillita. ¿Sí ven cómo es de importante acá el bitraplón? Porque yo puedo aplicar y no se me va a salir, ¿sí? Yo sé que lo ven un poquito cafezudito porque el amarillo, cuando está sobre una superficie opaca, se ve muy oscuro. Pero en la vida real, como les mostré, ¿se acuerdan cuando les mostré acá en contraluz el diseño? Se veían todos transparentositos, el amarillo se veía amarillo, el azul se veía azul, aunque yo se los muestre en la imagen del video y se vean todos oscuritos, ¿sí? Entonces, tranquilos. Voy a hacer todo este amarillito. Sí, buena cantidad. Aquí yo no voy a hacer esto. ¡Ay, ojo! Como les dije que esto era horizontal, que su superficie esté bien, ¿sí? Alineadita. Espera que no, vea, vea. Alineadita. Bien alineada. Porque si tiene un poquito de inclinación, empieza a caerse la pintura, ¿sí? Como que empieza a empozarse en las partes donde está la inclinación. Entonces, ojo, mesa súper recta, ¿vale? Entonces aplico con mucho cuidado, ¿sí? Que quiero que me quede súper parejito. Bueno, eso depende de la cantidad que yo estoy aplicando, ¿sí ven? Entre le aplique más cantidad, más parejo me va a quedar, ¿sí? Miren, ¿sí ven que ahí me salí un poquitico? Creo que no, lo alcanzan a notar. Pero ahorita les voy a mostrar. Cuando se salga, no les caiga una gotica del color que no tenía que caer, ¿sí? Donde no tenía. Es la misma solución. Espero que se quede ahí porque el copito es más anchito y lo que hace es que me va a untar encimita esto y de pronto me riega más. Entonces espero a que seque y con mucho cuidado, cuando esté sequito el thinner y lo introduzco y lo limpio, ¿sí? Thinner y copito, ¿vale? Ay, y voy a ponerles música porque un saludo a las dos personitas que están ahí chismoseándome. Yo sé, perdón, no les voy a contestar el chat porque nos vemos hoy en la tarde con Conejo en Café, ¿vale? Este es tutorial. Entonces en tutorial no les puedo hacer retroalimentación, ¿sí? A ver. Listo. Voy a poner musiquita para que ustedes también vayan viendo. Así, ¿listo? Perdón. Listo, ¿sí? ¿Sí ven cómo me queda parejito? ¿Cómo me va quedando el parejito? Esto lo van a hacer despacito, ¿sí? Si mi imagen se ve parchudita, el diseño que les hice es por eso, porque en unas partes no apliqué tanta pintura y por eso se ve extendidito, ¿sí? Pero lo que ustedes sí van a hacer es dejarlo bien aplicado. Otra cosa, ¿por qué siempre estos pinceles? Este y no uno plano. Ustedes dirían, profe, va a terminar más rápido con uno plano, ¿sí? Pues es más ancho, carga más pintura y lo puede hacer. Porque para estas esquinas
yo no podría ingresar con el plan, ¿sí? Entonces voy a aplicar. Y tampoco vayan a hacer esto, ¿sí? Y agregarlo, porque eso es sobreactuarlos y la podemos estar embarrando. Esto, el falso vitral, es engañosísimo, como el esmalte de uñas, que uno piense que ya se secó y no, no se ha secado. Entonces cuando lo terminen, ¿sí? Sea en el soporte que sea, denle unos buenos 2 días de secado antes de tocar, porque puede que ustedes digan, ¡ay, ya está seco! Le ponen acá y lo que queda es su huellita, ¿sí? Ay, esperé que se trabó la señal. A ver, ¿qué pasó con la señal? A ver. Está un poquito trabadita la imagen, pero bueno, voy a aplicar, ¿sí? Eso pasa, yo les dije que en video siempre le pasa algo a la profe. Y aquí lo que ustedes deben saber es que estoy aplicando, como que ya. Bien, bien en los bordes. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto. Yo tengo mi base. Llego a... No, esto me quedó re bien. ¿Sí? Voy a dejar un espacito acá. Hay unas esquinitas que en el borde no alcanza a ver. Entonces ya les voy a mostrar. Cosas a tener en cuenta. Sobre todo en las transparencias. Sí se nota. Cuando estamos pintando sobre otra superficie, esto sí, estos son pequeñas. Esto sí no se nota. Pero en... soporte transparente. Ay, mira, aquí ya manché, ya limpié. Ustedes tienen que estar levantando porque les pueden quedar bordes así, ¿sí? Y ya aplicaron toda la pintura. Y como les decía, yo no puedo acá casi remendar porque se nota el parche, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿vale? Lo van a hacer despacio, tranquilos. ¿Sí? Que la pasen bueno. Entonces, la cantidad de pintura también es para que, por si llega a pasar algo como eso, yo pueda que la pintura me espere sin que se seque y yo lo pueda corregir, ¿vale? Ahora, voy a esperar que esto se seque. Quiero mostrarles algo. La mesa donde yo estoy trabajando se supone que está recta, ¿sí? Recta así. Pero la casa parece, porque lo estoy notando acá, que tiene una pequeña inclinación hacia acá, hacia este lado. Si se dan cuenta, les voy a mostrar. Lo importante que es que su base esté recta, ¿sí? Que la pintura está cayendo, si ven una parte que es más oscurita que otra, hacia este costado, está cayendo la pintura acá, ¿sí? Desde que no sea tan exagerado, como que aquí ya se ve muy clarito, aquí muy oscuro, ya, pendientes de la inclinación y miren a ver qué cosita le pone, una tapita o algo que les haga nivel, ¿vale? Porque se empieza a mover mucho, 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 y una cosa puede pasar, que se salga la pintura, o que ya les quede aquí una mancha oscura y esto súper clarito. También pasa. Ahora, voy a cambiar de color mientras ese se seca, ¿sí? Las bolitas, en mi caso, las voy a dejar de últimas, ¿sí? Todo lo que está arriba, voy a encargarme primero de estos extraterrestres, ¿sí? De nuestros amiguitos, ya les muestro cómo vamos a limpiar eso, ¿se acuerdan? Hopito y Tiner. Y ya. Y pincel. Sí, yo necesito en una base que no se vaya a comer el Tiner, limpiar. ¿Sí?
limpiar súper bien, secar, mirar si necesita otra vez la limpieza, volver a limpiar, ¿sí? Porque si no limpiamos empezamos a contaminar colores, ¿vale? Porque acá yo los estoy comiendo directamente del tarrito, yo no los estoy dejando como en una paleta y de ahí cojo porque si no se me seca, ¿sí? Por eso lo hago así, porque si lo ponen en una paleta, perfecto, pero de a poco, porque si no se les seca. El vitral es cansoncito por eso. Listo, nuestra chicuela de acá es... Ah, bueno, para los ojitos, acuérdense que todo lo que es blanco o muy clarito, lo dejan sin pintar. En este les voy a mostrar como yo les mostré. En este, ¿se acuerdan? Ay, perdón. Me quedé sin saliva. Porque no deja pasar la luz, el blanco es opaco, ¿sí? No es translúcido como los otros tonos de vitral. Y lo voy a hacer acá solo cuando ya terminemos de secar, de que se seque todo, para que vean que no deja pasar la luz, ¿sí? Que lo van a hacer bajo su responsabilidad. No que la profe me dijo, ay, sí podía. No. Sí, el blanco es opaco. Entonces ustedes dirán, ay, profe, pero si yo quiero hacer algo pastelito, que se vea clarito. Ese es el problema. Acá toca no hacer combinaciones como si lo podemos hacer. Como si no lo permite hacer en qué. Sobre madera. Perdón. El pincel movió la cámara. Ya. Porque se les va a ver opaco, ¿sí? Y que le pase la luz, pues no va a pasar. En este caso, con blanco, ¿no? Entonces, si yo es preferible utilizar los colores. ¿Sí? Ese es de ejemplo, no lo vayan a hacer, pues es más chévere que no lo hagan. Obviamente que si dicen, ay, no, pues yo quiero blanco, pues lo pueden hacer. Todo se puede hacer en esta vida, pero ojo, quedaron advertidos. Ahora, mientras ese se seca, voy a hacer la base. Tengan mucho cuidado con sus pinturas, no hacer que les pase lo que a mí me pasó la última vez. Aparte se me cayó el rojo, ¿no? El rojo es como si uno hubiera matado a alguien. Eso queda horrible, quitarlo peor. Ajito. Voy a aplicar azul. Sí, extiendo, ven que es de gotica y voy extendiendo, no es esto, ¿sí? Porque se van a notar las pinceladas, se van a notar mucho las pinceladas cuando se seque. Y la idea es que se vea un color plano, bien bonito, bien hecho. Uy, Dios, mire, si nos están desbaratando algo. ¿Escucharon? Aquí lo coloco. Sí, vienen las esquinitas porque recuerden lo que les dije. Y eso que ahorita lo vamos a volver a levantar para que ustedes noten. Perdón, me pico. Vamos pintando. Perdón. Esa postura mía es horrible, ¿cierto? Que no me vea la profe Valerio, si no me regala.
Aquí me voy a demorar por lo que les dije. Lo estoy haciendo lo más suave posible, ¿sí? Y vieron que tenía un orden, empecé así, de arriba para abajo. Porque hay otra cosa, si yo dejo secar esto y voy a aplicar, se va a notar la línea donde se une el otro, así sea el mismo tono. ¿Sí? Se nota el machetazo. Voy a tratar de hacerlo más rapidito. Pero ustedes, así, ¿vieron cómo al inicio lo estaba haciendo yo? Tan lento, que parezco un perezocito. Así. Sí, despacito, la idea es hacerlo bien. ¿Sí? Bien, bien, bien. Recuerden, tapabocas, les puede dar dolor de cabeza. ¿Vieron que aquí me salió una gotica? Pero como esto es azul y mi derecho es el otro lado, pues ahí, ahí no pasa nada. Rápido, no tan lento porque esto se me puede secar, la de acá. Bien, bien, rodeo bien. El, creo que acá apliqué mucho. Y esto. ¿Sí? Limpio, tengo que limpiar pincel. Seco, vuelvo y limpio. ¿Sí? Quitarle bien, bien el exceso. Ustedes dirán, ay, profe, sí, el diseño es sencillo, precisamente para no demorarme tanto, para explicarle cosas básicas. Porque en falso vitral lo chévere es que ustedes deciden qué quieren hacer, ¿sí? No como las clases ahorita virtuales. Que pues me van siguiendo en el proyecto en el que yo les digo, acá si hay dictadura de imagen, pero en vitral ustedes deciden, ¿sí? Porque es muy, muy fácil, ¿vale? Limpio, que el pincel me quede limpiecito. Y siempre, siempre, antes de que se les seque, revisen. Entonces yo levanto y miro que ningún bordecito me quedó, ¿sí? Sé que aquí tengo que limpiar, ¿ah? Y ya. Pero ¿se acuerdan lo que les decía de los bordes? Que no me quede como faltando, porque se va a notar. Se después de que lo levantan y quieren que pase la luz, y es como, ¡ay, ese pedacito me hizo falta pintarlo! Pasa. Y el remiendo es más complicado. Ahora, vamos a hacer combinación acá, ¿sí? Recuerden que las combinaciones de colores pueden hacerla. Aparte, ¿sí? En una coquita pueden hacer los colores que deseen, secundarios. Que eso lo aprenden en tutoría, en el tutorial de teoría para el color, que no está en mi canal. Lamentablemente no alcancé a subirlo acá, pero sí lo encuentran en la página de YouTube de Bienestar Universitario, se llama Bienestar Unilibre Book. En YouTube encuentran no solo el tutorial de pintura, tutorial de teoría del color, sino encuentran varios tutoriales de un montón de profesores que hacemos parte del equipo de Bienestar Universitario y la Universidad Libre. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Esto tengo que limpiar.
limpio. ¿Se acuerdan? Copito. Y se... ¡Ay, mire! ¿Sí? Importante, importante. Ahora, este va a ser como un fucsia. Bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo preparado el fucsia y azul. ¿Sí? Y en la combinación de estos dos me da un violeta, ¿sí? Si yo quiero hacer un violeta-violeta, lo saco aparte, fucsia primero y luego azul. Cuando vayan a hacer combinaciones en vitral, teoría del color funciona, pero también tiene que tener en cuenta el medio que estoy utilizando. Es decir, en acrílico los colores tan fuertes no se comen uno al otro, ¿sí? Tanto. Pero acá, digamos, el azul, si aplico primero azul, me voy a mezclar azul y luego agregar fucsia, tengo que aplicar mucho fucsia. Mucho fucsia para que me dé el violeta. Pero mientras que yo utilizo fucsia y luego le agrego azul, ¿sí? El más oscuro, pues me da. Y sé hasta dónde lo puedo controlar. Ahora. Voy a aplicar. ¿Sí? Voy a aplicarlo todo y los bordecitos los voy a dejar azulitos con violeta. Esperen que esto está torcidito. Para que lo vean bien. Ahí. Ay, perdón. Acuérdense de tener un orden de trabajo. Entonces empezamos de arriba hacia abajo. ¿Sí? Lo chévere, digamos, de vitral. Primero, si quieren que este efecto que estamos haciendo, por eso es falso vitral, es casi una, si estamos haciendo una interpretación de vitrales góticos de las iglesias, ¿sí? Que deja pasar la luz, esos vidrios tan lindos. En las iglesias, esas imágenes religiosas todas perfectas. Esas imágenes no las hacen así como lo estamos haciendo nosotros, obviamente. Eso tiene un proceso químico. El vitral tiene un proceso donde el vidrio es procesado con químicos para que el color y no se despigmente por el sol. Eso también es otra cosita que puede pasar, ¿sí? Sí, en definitiva, yo tuve un estudiante. Un profesor de pedagogía, que él hizo esto de falso vitral, con la puerta que era en vidrio, que daba de su cocina a su patio. Para hacer una cosa de esas, ¿sí? Donde es constante el sol en la casa, él compró unos vitrales no roseta, estos son económicos, sino compro unos más costosos. ¿Por qué? Porque el sol sí empieza a despigmentar con el tiempo, pues los productos que son un poco más baratos, ¿sí? Eso puede pasar. Pero digamos, si yo estoy en un baño, voy a poner algún vitral en un baño, donde sí le da luz, pero no el sol directo, pues lo puedo hacer, ¿vale? Con estos. Pero si soy consciente de que le va a entrar ese sol fuerte como a veces suele ser, pues yo lo que tengo que hacer es conseguir producto de mejor calidad. Y eso sí, cuando hablamos de producto de mejor calidad, eso es precio, ¿sí? Cuando les quedan burbujitas es porque hacen esto, ¿sí? Aplican así la pintura y no, pao pao, ¿sí? La idea, si han visto como yo lo extiendo, suave, ¿sí? Ahí otra vez me sale, ahí está, profe, que hoy se está saliendo de la línea terrible, no me quiero salir de la línea, pero me va a tocar limpiar ahorita, ¿listo?
¿Ve lo parejito que me quedó? Limpio. Y voy a agregar azulito, como tiene buena cantidad. Como tiene una buena cantidad, no se ha secado, entonces me va a recibir. Esto es azul, solo que la combinación de azul con fucsia, en este caso este sería nuestro magenta, en teoría el color, no rojo. ¿Por qué rojo no? Porque la combinación entre rojo y vitral, rojo vitral y azul, queda demasiado oscuro el tono, ¿sí? Ahí ya está quedando. Y empiezo a hacer como la combinación. ¿Sí? No en todo ladito. Voy a dejar que esto quede acá. Ya les muestro cómo va a quedar cuando suba. Ahí lo, ustedes dirán, uy no, pero ese tono está demasiado fuerte. La profesora enloqueció. Tal vez. nunca lo sabemos. Mentiras. Esto es para... Se ve así, es porque está... Lo tengo muy parejo. Pero cuando lo ponga en contraluz o le dé... O lo ponga así, como les dije, como este... Ya se ve el tono bonito, ¿sí? Parejito, sin manchones, sin... Sin como con falta de pintura, como ay, ahí se nota que faltó pintura, que te fuiste de tacaño. Pasa, eso se nota, eso se nota. ¿Sí? Porque a mí me gusta hacer la combinación acá. Y no como profe, porque no alistas el tono, ¿sí? Lo podría hacer, pero a mí, yo creo que ya les había dicho en el anterior tutorial de vitral, a mí me gustan estas formas del vitral, ¿sí? Siento que de todas las pinturas, esta es la que tiene como esta posibilidad de que se vea esto, esa fusión. Y me gusta mucho, o sea, a mí me gusta mucho. ¿Sí? Ustedes aprendan lo que les gusta y lo que no, pues lo van modificando, ¿sí? Pues yo tengo unos gustos seguramente muy diferente a los de ustedes. ¿Sí lo ven? Y si lo pusiera, si lo parara, pues se vería mucho más claritito, ¿sí? Solo que no lo puedo parar porque la embarro, se me escurre todo y pues les estaría enseñando cosas de... cosas para hacer y tirarse su proyecto de vitral en transparencia. Entonces, por el momento, tengan cuidado con sus pinturas, siempre que no estén tan cerquita la mano, porque un medio movimiento, ¡pah! Hasta ahí llegó. ¿Sí? Por lo líquido, esto se riega como si fuera, se les cayera agua. Pero más difícil de quitar. Limpio pincel. Siempre va a limpiar pincelito. Si tienen thinner, ahí su thinner, porfa, ténganlo tapadito. ¿Por qué? Porque el thinner se va evaporando, ustedes se me va, pueden estar intoxicando, ¿sí? Si se van así de rebeldes y de mucha adrenalina, sin el tapabocas y sin las cositas, pues puede pasar, ¿sí? Entonces, ojo. Ahora hacer este amarillo con azul para que la combinación me dé amarillos como con verdes, ¿sí? Nos va a rendir porque, como les decía, en estos proyectos les tengo, hago pues el proyecto aparte, les tengo como unos pasitos más adelantaditos para que el tutorial no sea tan larguito, ¿vale? Ahora, voy a hacer lo mismo que hice aquí con este, amarillo, todo. Ya casi vamos a terminar. Yo sé que ustedes nunca me creen porque normalmente siempre digo eso y... nos demoramos más de lo normalito, pero sí.
¿Para qué les digo que en este sí? Porque no vamos a pintar cuando ustedes podrían pintarlo o en el diseño que estén haciendo. También para que se den cuenta que no todo lo que yo voy a hacer, como en el de la niña también, no todo lo pinté de vitral. Dejé parte de acrílico blanco y el otro sí lo pinté, ¿sí? De vitral. Entonces, y si fuera madera, pues solo pinto y quiero que parte de la madera se vea, pues lo que puedo hacer es, donde está el diseño, lo dibujo, ahí pinto de blanco y ahí coloco el vitral y el resto me queda con la madera, ¿sí? Esto se los voy a explicar en el último tutorial de falso vitral. Es que quiero dejar falso vitral claro, por si necesitan, por si empiezan a hacer proyectos en su casita, yo les puedo ir respondiendo al WhatsApp, ver cómo les está quedando, si necesitan otra duda, que en definitiva a mí se me haya olvidado, se me haya pasado acá, decirles cómo esto puede pasarles, ¿sí? Pues es que lo que les he dicho, aprovechen este tiempo para equivocarse también, porque uno aprende más de la equivocación, siempre. Esperen, a ver. Listo. Perdón. Ustedes no dejen tanto tiempo. Y se les sigue después, profe, hasta ahora. ¿Listo? Tengan más, desconfíen más de los tonos claros como el amarillo. Esos son los que menos uno ve. Si me faltó en alguna esquinita, algo. A ver, vamos a ver si aquí se ve. Creo que todo está cubierto, ¿sí? Pero ojo, acá le falta un pedacito. Eso les puede pasar y ahí extienden un poquitico. Ahora, dejo esto por aquí, lejos de mí. ¡Ay, caramba! Vean, ¿sí? Ya casi estoy haciendo un desastre. Ahora, azul. Limpio pincel. Y azulito como hicimos con este, ¿sí? En unas partes no va a ser todo el bordecito, voy a aplicarlo como acá. Esto es azul y la combinación de azul con verde, pues, ay, azul, perdón, la combinación de azul, me decían por tratar de regañarlos, salí mal yo. Y la combinación de azul con amarillo, verde, que depende de la cantidad, ¿no? Si tiene más amarillo, queda un amarillo verde, si tiene más azul, queda un azul verdoso. Aquí estoy aplicando muy poquito porque no quiero exagerar. ¿Listo? ¿Sí? Voy teniendo mis, ya casi vamos a terminar. Voy a hacer aquí los bracitos, a este le voy a dejar. Ya que tengo el azulito en mi poder, limpio pincel porque está contaminado con el amarillo. Y voy a poner aquí azul. ¿Sí? Voy a ponerlo claritito para que ustedes noten cuando no se aplica tanta pintura, ¿sí? La idea es que quede parejo. Si yo quiero que quede un poquito más claritito de lo normal que este. Parejo sin parche. Entonces me toca aplicarlo con mucho cuidado. ¿Ven cómo me quedó más clarito que este? Y es el mismo azul. Solo que apliqué menos cantidad. ¿Sí? Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no quiero que me queden parches. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer más clarito. Claramente. ¿Sí? Pero traten de extender bien la pintura y que no les quede el parche. Esa es la única condición. Aquí voy a aplicar rojo
Igual, lo voy a hacer claritito para que ustedes lo alcancen a notar, ¿sí? Los tonos que voy a aplicar ahorita, los voy a hacer así. Claritito, claritito, claritito. Y tratar de que no me quede parchudito, ¿sí? O que se note tanto la pincelada. Si ven que está muy espeso, agréguenle un poquito de tinta. De mí, limpio pincel, voy a coger otra vez amarillo, tapen, vayan tapando, tarritos, es mejor demorarnos un poquitico mientras abrimos el otro y así, un exit. Ahora, bolitas, y aquí amarillitas. Ya les voy a alzar para que no se vea tan manchadito, tan oscurito y lo puedan ver ustedes clarito. ¿Este? ¿Se acuerdan que este estaba manchadito aquí? Con mucho cuidado con el otro tono, voy a tratar de diluir esa manchita. Y destino. Como era chiquita, no me perjudica tanto. Si fuera más grande, lo que hace es que cambia, se mezcla ese azulito que estaba debajo con el amarillo, ¿sí? Y me da un verdecito. Siempre hidrataditos. Hola, mi Angie, qué rico verte por aquí. Ay, pues muchas gracias. A mí también me relaja mucho la música, la bossa nova. Y la música de Brasil en general. Más tarde también les voy a poner otra musiquita. Listo, ¿ven? Ahora lo voy a levantar. Uy, quito esto de aquí. Me toca con mucho cuidadito. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a notar? Ya cómo se va viendo. Pan, pan, pan. Ya casi, yo creo que en 10 minuticos ya. Ah, y les muestro cómo el blanco de los ojitos no pasa la luz. Ese sí no. Les voy a hacer aquí una combinación con blanco también para que se den cuenta que no pasa la luz. Entonces, ese lo voy a hacer azulito y luego lo voy a aplicar blanco, ¿sí? A ver, el azul. Así. Thank you.
Listo. Apliqué todo azulito y lo voy a aplicar blanco. Ojo, para el ejemplo, en transparencias no es tan recomendable, ¿sí? Porque el blanco lo que va a hacer acá, se ve súper chévere adelante, ¿sí? Por eso lo hacemos, es más en sobre madera, que es que da estas texturas, y a mí me parece la locura cuando se aplica el tono cualquiera, un oscurito, y luego le ponen unas goticas de blanco y se abre precioso. No, eso es una maravilla. Pero en madera, aquí, si yo quiero, bueno, lo aplico, ojalá en tantas partes, pero si yo quiero que de verdad me dé la luz, que deje pasar la luz y que yo pueda ver esa apreciación de lo que es el falso vitral, pues blanco negro. Vamos a dejar ese mientras se seca y listo, vamos a empezar a aplicar en los tonos de las bolitas de nuestros circulitos. Vamos a coger un color, a ver qué tengo acá, rojo. Entonces voy a aplicar unos rojitos. Rojo acá. Voy a aplicar rojo aquí. Otro acá. Este, los labios, que me estaba olvidando, y los cachetes. Eso. ¿Cómo puede ser este acá? Para poner más tonos. Listo, ese. Cierro. Ya, rojito no voy a utilizar más. Limpio. Y voy a coger el fucsia. Limpio. Voy a dejar otro aquí. Y ya, y esto sí lo voy a aplicar amarillitos, verdecitos, brillitos. Cierro. Tarrito. Ahora, ¿qué tengo por aquí? Amarillitos. Sí, voy a aplicar un amarillo por acá. Está ahí con un azul, la otra parte. Para cuando se mezclen, me dé el otro tono que es verdecito. Claramente no lo voy a dejar así partidito, sino mezcla. ¿Sí? Suavecito con el pincel, que un tono entre al otro. ¿Sí? Seguimos con amarillo. ¡Ay! Azul. Pensé que ya cogí el amarillo. Bueno, dejemos este azul. Y pongamos uno verde. No voy a aplicar ni verde, sino como haría el verde normal. Bueno, aplico azulito. Poquito, no tanto, para que no me quede tan oscuro ese verde. Y amarillo. Y lo mezclo todo. Que
¿sí? Entonces una es la combinación de los dos y la otra es separadito, ¿sí? Separadito y separadito, y como a la junta la transición, conservo el amarillo, el tono de la transición y el azul, ¿sí? O como les había dicho, que lo pueden mezclar en otra parte y aplicarlo ya planito el color, ¿sí? Sin que se vea esto. Solo que a mí me encanta. Para eso aplicar por acá. Por estar mirando en otro lado, se me regó ahí un poquito. Recuerden que siempre, siempre podemos limpiar. Esperamos a que seque y pasamos muy suavecito con el... ¿Con el qué? Con un copito y con... Se me fue la palabra. Y con thinner. Pero esperemos a que seque. Siempre las correcciones, esperemos a que seque, ¿sí? Ya sea el vitraplón o la pintura vitral. Ay, creo que no está bien. Ay, perdón. Igual era un pedacito. Solo dejar blanco. Y creo que hemos terminado. Entonces, antes de terminar, limpio todo. Bam. Pincel. Voy a quitar esto de acá. Mi servilletica, siempre importante. El thinner. Por favor, que eso quede súper limpiecito el pincel. Listo. Empiezo a tapar. Antes voy a dar un poquito de espera mientras se seca. Un poquitín, por lo menos para que yo les pueda mostrar sin que se me vaya a dañar tanto. Cierro. Los colores, ¿cómo se ven? Pues sobre todo los blanquitos, ¿sí? Porque ya igual vieron cómo se ven. Ahí yo no lo puedo levantar, como les había dicho, porque pues la embarramos, ¿sí? Se me riega todo. Ustedes van a esperar, ser pacientes, como nos ha enseñado esta cuarentena, a ser pacientes. Entonces limpio bien donde había colocado el thinner. Tapo thinner. Esto es tutorial de ser limpios. No me quedo, estoy esperando que se seque para mostrarles antes de despedirme de ustedes. ¿Sí? Ay. Y eso que tengo acá un espacio grande, pero yo siempre. Para mí nunca es suficiente un espacio. Espero que ustedes no sufran de lo mismo que yo. ¿Sí? Limpio, voy a correr un poquito de esto. Aquí tengo un manchoncito de pintura. Limpio, papapapapapapap. Y voy a ver si puedo acomodar esto. Esto acá, cierro todo. Todo lo cierro. Muy bien. Que no vamos a tener un accidente. Un paquetico. ¿Ves? ¿Sí? Ya empecé a hacer desastres. Y que necesito esta parte limpiecita. Bajo la lámpara. ¿Cómo nos quedó esto? A ver, quito esto. Voy a quitar
Ay, esperen, que solo tengo dos manos. Me toca quitar primero esto. Eso, y ahora sí. Perdón, perdón. Ahora sí. A ver si lo alcanzan a notar. A ver, quito este de acá. ¿Sí? ¿Sí lo notan ahí? Lo único es que no alcanzamos a ver el azulito con el blanco, y el blanco no me alcanza a llegar porque no lo puedo levantar tanto, sino esto se empieza a regar terriblemente. A ver si lo podemos hacer así. ¿Sí ven el blanquito? El de los ojos, que no deja pasar la luz. Ahí. Ahí. Voy a dejarle la imagen porque se nos apagó el celular. Y con eso me queda perfecto para terminar. En las partes azulitas, no vayan a hacer esto, ustedes no vayan, por favor, a probarlo ni a levantarlo porque se les riega, ¿sí? Por favor, por favor. Entonces lo que vamos a hacer es que esperen siempre que se seque, revisan, ya tienen suficientes tips. Me falta es darles otra para darles otros ultimitos, ultimátum de tips y ya, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado, que les sirva un montón. Estas pinturas no son costosas, rinden mucho, o sea, yo puedo hacer por lo menos, bueno, depende también del proyecto que quieran hacer, qué tan grande, ¿no? Entonces, pero rinden bastante, sobre todo si uno les aplica también un poquito de thinner, si están un poquito espesos, pues alcanza. ¿Listo? Gracias por los que me alcanzaron a acompañar, aunque no les hice retroalimentación, y los veo más tarde, ¿vale? Un abracito.